Excelente día tengan todos ustedes, yo soy Fabi y estamos en este nuevo tutorial que la verdad me inventé esta flor, quería experimentar un poquito con una flor pequeña, me la inventé y este fue el resultado, espero que les guste, hice el anillito, posteriormente les traeré la pulserita, me encantó, la verdad es que me encantó, espero que también a ustedes les guste, voy a abrir un poquito la toma. Espero que también a ustedes les guste el resultado. Y bueno, sin más, ya saben que aquí todo les comparto. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Payaguaje Amarili que nos comparte esta pieza. Es una belleza esta pieza. Me encanta. Me fascina esta pieza. Muchísimas gracias. También para Diana Rojas que nos comparte esta bellísima pulsera que a mí me fascina. Y también este collar que son de mis preferidos. Este también me lo inventé y la verdad es que dio muy buen resultado, me encanta, muchísimas gracias. También para Yadid Ledesma, que nos comparte esta pieza también, es una belleza también esta pieza y en mis colores preferidos, está preciosa, muchísimas gracias. También para Reina Domínguez, que nos comparte esta pieza, es una belleza, en verdad. Tienen que hacerla, les va a gustar, les va a encantar, les aseguro que pues se van a enamorar de esta pieza. Muchísimas gracias, está hermosísima. También para Xiomara Domínguez que nos comparte esta pieza también, que es una belleza. Es que me mandan puras bellezas, en verdad. Muchísimas gracias a todos. Y también para Andrés Jaramillo que nos comparte igual esta pieza en azul, que es también una belleza, al igual que la que ya pasamos de Yadid Ledesma. Está preciosísima estas piezas. Muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias a todos por replicar estos videos que se hacen aquí, que los hago con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, para que los regalen, los vendan, para uso personal, para lo que hagan con ellos lo que quieran. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con este tutorial que en este haremos el anillo, en el siguiente haremos ya la pulsera, pero espero que les guste esto que me inventé una vez más. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con este tutorial. Necesitaremos chaquira del número 11. Estoy ocupando rojo brillante, vino mate, verde botella, verde fuerte y para la pulsera ocuparán café. El hilo que les recomiendo utilizar es omega del número 50 y ocupar solamente una hebra, ya que estamos pasando muchas veces tanto el hilo como la aguja en esta flor. Vamos a comenzar. Tengo aproximadamente 1.5 metros de hilo. Y vamos a comenzar colocando 12 chaquiras verde botella, 12, y vamos a formar un círculo, vamos de regreso, yo regreso por estas dos primeras, si ustedes gustan regresar por todas, lo pueden hacer para reforzar este inicio, si no con las dos primeras y con el nudito bien reforzado, es más que suficiente. Comenzamos, hacemos este círculo y vamos a poner 5 verde botella. De donde salimos, saltamos 1 y metemos. De nuevo metemos 5 verde botella, saltamos 1 y metemos. De nuevo 5 verde botella, saltamos 1 y metemos. De nuevo 5 verde botella, saltamos 1
y metemos. De nuevo 5 verde botella. Saltamos 1. Metemos. De nuevo 5 verde botella. Saltamos 1 y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar las dos siguientes, es decir, vamos a pasar por estas 3 chaquiras. Vamos a salir en esta. Metemos. Vamos con la siguiente vuelta, metemos 5 vino. De donde salimos, saltamos 1 y metemos. Metemos una verde fuerte. Saltamos a la segunda chaquira verde botella de la vuelta anterior. Y metemos. Metemos 5. 5 vino. Saltamos 1. Metemos. Metemos una verde fuerte. Metemos en la segunda verde botella. Metemos 5 vino. Saltamos 1. Metemos. Metemos una verde fuerte. Metemos en la segunda verde botella. Metemos 5 vino. Saltamos una de abajo. Metemos. Metemos una verde fuerte. Metemos en la segunda verde botella. Metemos 5 vino. Saltamos 1. Metemos. Metemos una verde fuerte, pasamos a la segunda, metemos 5 vino, saltamos 1 y metemos. Por último metemos una verde fuerte y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y pasamos por las dos siguientes. Tenemos que salir en esta segunda roja. Más bien vino. Metemos ahora sí 5 rojas. De donde salimos, saltamos una y metemos.
Metemos una roja, una verde fuerte y una roja. Saltamos a la segunda vino. Metemos 5 rojas. Saltamos una y metemos. Metemos una roja, una verde fuerte y una roja. Saltamos a la segunda vino. Metemos 5 rojas. Saltamos una, metemos, una roja, una verde fuerte y una roja. Saltamos a la segunda vino del siguiente pétalo. Metemos 5 rojas, saltamos una, metemos una roja, una verde fuerte y una roja, saltamos a la segunda. Metemos 5 rojas. Saltamos 5, perdón, una de abajo. Metemos una roja, una verde fuerte y una roja. Saltamos a la segunda de la siguiente vuelta. Metemos 5 rojas. Saltamos una de abajo. Metemos. Metemos una roja, una verde fuerte y una roja. Saltamos a la segunda de la del siguiente pétalo, aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las siguientes dos rojas también. Tenemos que salir aquí. Vamos con la siguiente vuelta. Metemos 3 rojas. Saltamos una de abajo y metemos. Metemos 3 rojas. Saltamos a la segunda chaquira de la unión, que es esta verde, y metemos. Metemos 3 rojas. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 rojas, saltamos una de abajo, metemos, metemos 3 rojas. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo,
De nuevo tres rojas. Saltamos tres de abajo. Perdón, es una de abajo. Metemos tres rojas. Saltamos ahora sí tres de abajo. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo. Metemos tres rojas. Saltamos una de abajo. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo. Metemos tres rojas, saltamos una de abajo, metemos tres rojas, saltamos tres de abajo. Metemos tres rojas, saltamos tres de abajo, de nuevo tres rojas, saltamos una de abajo, metemos tres rojas, saltamos tres de abajo. Y por último, metemos las tres rojas y saltamos tres de abajo. Aquí donde iniciamos también vamos a terminar y metemos. Y vamos a pasar nuestro hilo hasta salir en este pico, en esta punta. Aquí es donde debemos de salir. Vamos con la última vuelta. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo. Y ahora vamos a meter por toda esta orilla. Estoy metiendo en esta orilla. Estoy pasando la verde fuerte de la unión pasada. Y las siguientes dos rojas. Aquí debemos de salir. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo y aquí en la punta metemos. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo, metemos y vamos a pasar por toda esta orilla. Metemos toda esta orilla. Metemos tres rojas. Saltamos tres de abajo y aquí en la punta metemos.
De nuevo 3 rojas. Saltamos 3 de abajo y metemos. De nuevo pasamos toda esta orilla hasta salir en el siguiente pétalo. Pasamos. Y subimos. Metemos 3 rojas. Saltamos 3 de abajo y metemos. De nuevo 3 rojas. Saltamos 3 de abajo, metemos y vamos a pasar por esta orilla. Y subimos. Metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo, de nuevo 3 rojas, saltamos 3 de abajo y pasamos por esta orilla. Subimos, metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo, de nuevo 3 rojas, saltamos 3 de abajo, pasamos por toda esta orilla. Subimos. Metemos 3 rojas y aquí donde iniciamos también vamos a terminar en este pico. Y voy a pasar mi hilo hasta llegar, vamos a recorrer esto, este pétalo, vean, estoy pasando por esta orilla. Voy a bajar por esta roja. Paso esta verde. Esta siguiente roja. Y salgo aquí. Aquí vamos a salir. Ahora de aquí voy a bajar por esta vino. Paso esta verde, vean, me estoy saltando. Paso esta verde. Y subo por la siguiente vino. Vamos a comenzar con la flor del centro, aquí es donde vamos a salir. Les dejo un momento aquí para que ustedes se vayan guiando. Vayan guiándose por estas chaquiras verde fuertes, ¿sale? Aquí salimos, metemos 5 rojas. De donde salimos, vamos a saltar. Vean, estoy aquí en esta vino, voy a saltar a la siguiente vino, pero ahora voy a meter en dirección hacia el centro. Aquí.
dirección centro. Vean, aquí tengo mi hilo de inicio. Acá está mi hilo de mi otra vino. Metemos. De aquí voy a saltar a esta verde que está en medio. Voy a meter. Subo por esta vino. Y hacemos lo mismo que la anterior. Metemos 5 rojas. Saltamos a la siguiente vino en dirección hacia el centro. Estoy saltando también las líneas de verde fuerte. Y metemos. Paso a la verde que está aquí en medio. Subo por esta vino. Metemos 5 rojas. Salto la línea de verdes y en la siguiente vino. Bajo. Mi hilo en dirección hacia el centro. Paso por esta verde del centro. Subo por esta siguiente vino. Metemos 5 rojas. Salto esta línea de verdes y en esta vino en dirección hacia el centro. Metemos. Paso por esta verde. Subo la siguiente vino. Metemos 5 rojas. Saltamos a la siguiente vino en dirección hacia el centro. Paso por esta verde y subo en la siguiente vino. Metemos 5 rojas. Salto la siguiente línea verde y en esta vino metemos. Ya terminamos esta vuelta. Ahora solo hay que pasar nuestro hilo por esta verde de abajo.
y vamos a continuar con la siguiente vuelta. Así es como llegamos. Hasta aquí llegamos, ¿sale? Vamos con la siguiente vuelta, metemos tres rojas y de donde salimos, de esta verde nos vamos a saltar esta vino y una roja, espero se vea, y en la segunda roja de la vuelta que acabamos de hacer, que es esta, metemos tres rojas saltamos una de abajo y metemos tres rojas. Saltamos a la verde, donde hemos estado pasando con mucho cuidado porque ya pasamos dos, tres veces aquí esta aguja y no queremos que se reviente, entonces con mucho cuidado pasamos. Metemos tres rojas y pasamos por la segunda. Chaquira roja de la vuelta anterior. Metemos tres rojas. Saltamos una de abajo, metemos tres rojas y vamos a pasar nuestro hilo por la verde. De nuestra base metemos tres rojas, saltamos a la segunda de la vuelta anterior. Metemos tres rojas, saltamos una de abajo y metemos. Metemos tres rojas, pasamos por esta verde de nuestra base. Metemos tres rojas, subimos por la segunda roja de la vuelta anterior, vayan ajustando bien. Metemos tres rojas. Saltamos una. Metemos. Metemos tres rojas. Pasamos por esta verde de la base.
metemos tres rojas, pasamos por la segunda roja de la vuelta anterior. Metemos tres rojas, saltamos una de abajo, metemos tres rojas, saltamos a la verde de nuestra base, metemos tres rojas, metemos en la segunda de la vuelta anterior. Metemos tres rojas, saltamos una, y ahora vamos a completar. Aquí ya fue donde iniciamos, entonces vamos a finalizar con tres rojas y vamos a pasar por esta verde de nuestra base. Les digo con mucho cuidado, con mucha precaución. Y subimos. Hasta aquí, así nos va quedando. Y vamos a subir. Espero se esté viendo bien y espero darme a explicar bien. Vamos, aquí estoy en esta verde, vamos a subir por las dos rojas siguientes, así. Vamos a pasar las siguientes en recto. Pasamos por las siguientes seis chaquiras. Si pueden pasarlo completo o una por una. Yo estoy pasando aquí esta. Me falta una, son cinco y la siguiente. Tenemos que salir aquí en esta segunda chaquira, en dirección hacia el centro. Así, tenemos que salir. Metemos tres chaquiras rojas y en dirección del lado contrario, pasamos nuestro hilo. Aquí se ven como en estos picos levantados. Aquí es donde metimos nuestra primer vuelta. Entonces, aquí en esta primer chaquira, en este primer círculo, vamos a meter en dirección contraria o como va nuestro hilo. Vean. Y jalamos. Metemos una amarilla. Voy a saltar una chaquira de las verdes y en la siguiente metemos.
meto tres rojas y voy a subir a esta segunda chaquira roja de la vuelta, de esta última vuelta que acabamos de hacer. Aquí. Espero se esté viendo bien y no estarlos confundiendo. Y voy a pasar, al igual que en este pétalo, voy a pasar por las seis siguientes hasta salir en dirección hacia el centro. Por esta segunda chaquira roja. Aquí es donde tengo que salir. Completamos, vayan pausando si quieren, completamos nuestro pétalo con tres rojas. Y vamos a pasar por la chaquira verde donde salimos. Estoy haciendo a un lado esta es la amarilla, entonces voy a pasar mi hilo por esta verde donde salimos. Aquí. Ya nos quedó un petalito. Metemos una amarilla. Vamos a saltar la siguiente verde. Y metemos metemos tres rojas y vamos a subir a la segunda chaquira aquí de este pétalo. Subimos, pasamos nuestro hilo por las siguientes seis chaquiras. Vayan ajustando bien y tenemos que salir en esta chaquira en dirección hacia el centro. Metemos tres rojas y vamos a meter por esta verde que fue donde metimos nuestro hilo. Ya se formó otro pétalo. Metemos una amarilla. Saltamos una de las verdes de abajo y en la siguiente metemos. Metemos tres rojas, subimos a la segunda roja de la línea anterior y pasamos por las siguientes seis chaquiras.
Bajamos en esta chaquira en dirección hacia el centro, metemos tres rojas y vamos de regreso por esta verde donde salimos. Aquí, solo por la verde, y vamos a ir jalando. Metemos una amarilla, saltamos una de las verdes de abajo y en la siguiente metemos. Metemos tres rojas, subimos a la segunda chaquira roja de la vuelta anterior y pasamos por las siguientes rojas. Tenemos que salir en la segunda roja de este lado en dirección hacia el centro. Aquí. Metemos tres rojas y regresamos nuestro hilo por la verde donde salimos. Metemos una amarilla, saltamos una verde, metemos tres rojas, subimos a la segunda chaquira de la vuelta anterior. Pasamos por estas seis chaquiras. Completamos este pétalo con tres rojas. Metemos en esta verde donde salimos. Y ya para finalizar vamos a meter la última amarilla y aquí recordarán que aquí fue donde iniciamos, entonces este pétalo no está bien concluido, falta una línea de este lado. Entonces vamos a saltarnos una de las rojas para terminar este pétalo y en la siguiente metemos y vamos a completar. A ver, metemos, sí, saltamos, me estoy metiendo uno antes, perdón. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí donde iniciamos en estas verdes, espero se esté viendo bien, aquí es donde vamos a terminar. Y vamos a completar este primer pétalo, porque fue con el que iniciamos. Metemos tres rojas. Y subimos
para completar estos pétalos. Y vean, ya quedó nuestra flor. Ahora voy a pasar de nuevo por estas rojas. Háganlo con mucho cuidado. Voy a bajar por esta línea porque tengo que llegar a los a las chaquiras amarillas para juntarlas, para unirlas. Entonces aquí voy a meter por estas rojas. Si pueden meter su hilo en esta verde, lo pueden hacer, pero como ya, ya lo metimos varias veces, ya no quiero arriesgar. Entonces solo voy a pasar por estas amarillas para unirlo, unir todas estas rojas, estas amarillas, que no queden tan abiertas. Y aquí en estas amarillas le pueden dar de 2 a 3 vueltas para que quede bien reforzadito. Y bien cerraditas este círculo. De amarillas, vean, ya se está cerrando más. Y ya quedó nuestra flor. Espero se haya visto bien. Porque como la chaquira, se me ocurrió hacerla en esta chaquira. Me pareció muy bonita. Pero la verdad es que no ayuda mucho con la luz para mostrarles. Una disculpa, tal vez en el siguiente tutorial le haga como con otro color para que se distinga mejor esta flor y para que ustedes no tengan problema al momento de hacerla. Espero que no tengan problema al momento de hacer esta en rojo. Y ya que ustedes tienen bien cerrada así esta flor, este círculo, yo solo voy a bajar. Doy vuelta. Y aquí voy a meter donde salí en esta, de este lado. Ajá. Aquí solo voy a meter en esta verde. Vamos a meterla en esta para ya no forzar. En esta. Y vamos a comenzar como la cadenita. Y vamos a meter 3 chaquiras, lo voy a hacer en negro, en verde, vamos a hacerlo en verde botella. Metemos 3 verdes, esta cadenita ya la hemos hecho en otros anillos, es muy sencilla, les hago esto porque así muy sencillo. De donde salimos saltamos una verde y en la siguiente metemos solo una, nos estamos saltando. Metemos 4 verde botella, 4. Y de donde salimos vamos a regresar 1, 2 y aquí en el pico metemos. Metemos.
vayan apretando bien, vayan ajustando bien, así queda. De nuevo metemos 4 verde botella y de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Vayan ajustando bien, metemos 4 verde botella, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 verde botella, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Como referencia les van a quedar pares en las orillas. De nuevo 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 verde botella, saltamos 2 y metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 2 y metemos. De nuevo 4 verde botella, saltamos 2 y metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 2 y metemos. Metemos 4 verde botella, saltamos 2 y metemos. De nuevo 4 verde botella, saltamos 2, metemos y vamos a estar midiéndonos este anillo para que ustedes definan cómo es que lo quieren. A mí me falta como un poquito para cerrarlo. Ustedes vayan calculando más o menos cómo es que lo quieren. Si flojito, apretadito, como ustedes, al tamaño que ustedes definan. Seguimos metiendo 4. Cuatro.
Me lo voy a medir porque ya faltaba poquito. Sigo metiendo. Y para cerrarlo, solamente van a sustituir la chaquira. Ahorita les muestro. Van a sustituir las chaquiras por las del centro de esta flor. Yo sigo metiendo. Sigo metiendo. Y hasta aquí me voy a quedar. Ya me medí bien mi anillo y hasta aquí voy a quedar. Ahora, para completar esto, recuerden, hemos estado metiendo de 4 en 4. Entonces, aquí voy a meter 2. Y voy a identificar que me quede en dirección pues contraria de esta salida. Aquí donde iniciamos debo de ser la contra de este lado. Entonces, la contra sería aquí esta chaquira verde. Estoy metiendo mis 2 verdes. La tercera va a sustituir esta chaquira del centro de mi flor. Metemos. Y la cuarta, voy a meter esta cuarta y voy a unirla como si siguiéramos la cadena. Recuerden, hay que dejar 2 en la orilla. Entonces, mi cuarta para sustituirla sería esta, o más bien para unirla. Esta cuarta sería esta chaquira. Y metemos. Y aquí quedó unida. Y aquí solo voy a meter una. A ver, voy a meter 2. Es que esto es por cálculo, más o menos. No, solo una. Voy a meter solo una. Voy a meter una y paso del lado hacia al contrario por esta chaquira. Vean, me salto una y en esta meto. En dirección hacia este regreso, ¿sale? Espero estarme dando a explicar. Vayan poniéndole pausa. De todas maneras, aquí ustedes pueden pausar el video y checar dónde estoy metiendo y dónde estoy sacando todas el hilo y todo esto. Y vean, ya quedó unido. Ya tenemos nuestro anillo. Ahora solo con este sobrante voy a pasar mi hilo, de preferencia hay que pasarlo por esta, me voy a regresar por la misma chaquira verde que tengo acá. De preferencia hay que pasarlo, hay que regresar el hilo y hay que, ustedes vayan viendo dónde van metiendo su hilo. Hay que reforzar bien esta parte. Vean, estoy regresando por donde cerré y voy a subir hacia la parte del anillo para reforzarla bien y que quede bien ajustadito esta parte para que no haya accidentes de que se nos rompa o que se reviente nuestro
anillo. Y aquí voy a empezar a pasar de regreso por donde me permita la chaquira. Estoy regresando. Y bueno, así hasta llegar hasta esta parte de acá. Y listo, ya tenemos nuestro anillo inventado. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les sirva de mucho. Tal vez en el siguiente tutorial se los traiga de otro color. Me gustó mucho. Espero se distinga bien. Me gustó mucho. Se los traigo de otro color en el siguiente tutorial. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.